El pasado 27 de marzo, los miembros de varios movimientos y nuevas comunidades presentes en Tierra Santa se reunieron en Emaús, Nicópolis, en la comunidad de las Bienaventuranzas, para prepararse juntos para la celebración del próximo Pentecostés. La cita comenzó con la misa celebrada por el padre David Neuhaus, coordinador del sínodo. La cita se enmarca en el camino sinodal promovido por el Papa Francisco, que en esta primera fase se desarrolla a nivel local. En particular, la iniciativa es una continuación del trabajo iniciado con el Patriarca Latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, quien invitó a los movimientos y nuevas comunidades a crecer en el conocimiento mutuo y ver en el propio carisma la contribución que cada uno puede hacer a la Iglesia local. Realmente necesitamos la efusión del Espíritu Santo para levantarnos y caminar con la frente en alto, para ser testigos de la resurrección, con la alegría, el canto, la danza de estas nuevas comunidades. Tenemos algo que aprender. Espero que estos nuevos movimientos, como parte de la Iglesia en camino a Tierra Santa, den su contribución a esta renovación que queremos experimentar durante el sínodo. Inmediatamente después de la celebración, los participantes entraron en el museo para compartir un momento de intercambio de lo que ha sido la motivación del patriarca. De hecho, en esta ocasión afirmó que las nuevas realidades son como un signo de la providencia y un deseo de Dios. La presencia de los carismas, añadió, es constitutiva de la identidad de la Iglesia. Cuando el padre David levantó el cuerpo de Jesús, me llamó la atención que estábamos justo en Emaús, donde Jesús, en el momento en el que levanta el pan para bendecirlo, se abren los ojos de los discípulos. Y el Señor también quiere darnos una cosa más, quiere darnos un regalo. Es como si nos hubiera reunido aquí en Emaús para abrirnos también los ojos y guiarnos en el camino hacia la Pascua y luego hacia Pentecostés. Verso la Pascua y poi verso la Pentecoste. El encuentro tenía como objetivo prepararse para Pentecostés este año. De la discusión surgió que el camino iniciado será un proceso de comunión y conocimiento, hecho de pequeños pasos, primero de escucha recíproca y luego de propuestas concretas que puedan contribuir a cambiar el mundo, como sucedió en la Iglesia primitiva, que después de Pentecostés vence el miedo, presencia al resucitado.